¿Cómo instalar mi smartwatch con la aplicación Fit Pro? No te retires que en este video te lo explico. Bueno, una vez que ya está instalada la aplicación, le doy a abrir, le doy a estar de acuerdo, le voy a dar a permitir y aceptar a todo lo que salga. Permitir. Ok, eso es muy importante. Luego me voy a ir a más ajustes, que está aquí. Luego de eso, en esta línea verde que está acá, le voy a comenzar a leer para que me traiga el reloj. Ok. Aquí está, es el Watch 8, que es este que está aquí. Tiene que salir todo esto como conectado. Ok. Para que pueda quedar conectado al reloj y actualizarse la hora. Ahí se actualizó. Son las 11, así que está. Todavía lo tengo, espero unos segundos a que termine el proceso de instalación. Ok, en este caso le va a dar a permitir acceso a todos los contactos y emparejar. Ahí lo conectamos ya de los dos modos. Él tiene dos Bluetooth, el Bluetooth para mensaje, para cambiar la pantalla, para hacer muchas cosas y para controlar la música, y el otro Bluetooth que es para hacer recibir llamadas, responder los WhatsApp y bueno, y que todo se escuche aquí en el reloj, todo lo que tiene que ver con sonido. Entonces está. Luego de eso me voy a ir a la notificación de mensajes. Le voy a activar las llamadas, le doy de acuerdo, permitir, permitir, permitir. Ok, luego notificación de mensajes, de acuerdo, permitir. Y luego de eso voy a activar el WhatsApp. Ahí me sale esto abrir, le doy a abrir. Busco aquí a Fit Pro, que es el acceso a notificaciones. Lo autorizo, le doy a permitir. En unos celulares sale alerta, cuidado, van a leer su mensaje, obvio. Tiene que leer la aplicación su mensaje, porque si no, no les llega aquí el reloj. Luego de eso me devuelvo y ahí sí lo voy a activar. Ahí ya queda activado. Si a mí me mandan un mensajito, ¿verdad? El que sea. Ahora me puede llegar al reloj sin ningún tipo de problema. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Ahí me llegó el mensaje. Ahora bien, hay otras funciones como cambiar el fondo de pantalla, personalizarlo, agregar contactos. Nosotros tenemos otros videos que explican eso. Este video es solo el proceso de conexión básico y la activación de las notificaciones y los mensajes. ¿Ok? Y cómo hacer recibir llamadas. Si usted quiere hacer y recibir llamadas, pues es súper sencillo. Se va a buscar el telefonito, va a marcar el número que usted quiere llamar y le da a llamar. Sube el volumen. Se escucha un poco mal porque estoy en una zona donde no tengo mucha cobertura, ¿ok? Pero realmente tiene un parlante aceptable para lo barato que es este reloj. Bueno, una vez que ya está activado esto, todo. No quiero escuchar los sonidos ni el YouTube. Por ejemplo, si yo abro YouTube, ¿verdad? Le pongo todo el volumen. Si abro el YouTube, le tengo que poner todo el volumen para que el reloj suba todo el volumen. Y quiero ver alguna, ¿cómo se llama? Algún video o algo. Por ejemplo, vamos a poner este, donde salgo yo mismo, evidentemente. ¿Verdad? Y no, yo quiero escucharlo acá o lo quiero escuchar en los auriculares. No lo quiero escuchar aquí. La señal la tengo bastante lenta el día de hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a esperar un momento que esto lea. No quiero escuchar los mensajes. No quiero escuchar el YouTube, los mensajes de voz y todo eso. Tengo la señal malísima, la verdad malísima. Disculpen. Pero bueno, vamos a entrar en un mensaje de WhatsApp. Se está escuchando acá. No quiero que eso pase. ¿Qué tengo que hacer? Es súper sencillo. Me voy a ir a ajustes. Presten atención a esto, que esto es muy importante. Me voy a ir a ajustes. Voy a conexiones Bluetooth. Y en el Bluetooth tengo el Watch 8 conectado. Yo no le voy a dar encima porque si le doy encima lo desconecto. Lo que tengo que hacer es sencillo. Entro en la tuerquita aquí al ladito.
y voy a desconectar estas dos opciones que están acá. Llamada de audio, le doy a aceptar, espero unos segundos y luego audio de medios, le doy a aceptar, espero unos segundos y ya está listo. Si yo quiero escuchar, me van a seguir llegando los mensajes, voy a hacer la prueba para que ustedes vean, ¿verdad? Normalmente. Ah, perdón, pero si está abierto no me llega. ¿Tuki? En algunos celulares, ahí está, ahí me llegó. A veces no funciona con el WhatsApp Business, pero en este caso sí pasa. Pues el reloj fue, si yo escucho el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Ahora se escucha en mi celular, puedo escuchar YouTube en mi celular, todo en mi celular y no me va a saltar acá. Si yo quiero volver a activar la opción para hacer recibir llamadas de reloj o responder los WhatsApp, tengo que activar esa función, ¿verdad? En la tuerquita tengo que activar estos dos cositos. Uno primero, con paciencia, espero. No puedo hacerlo de golpe porque si no se traba. Y luego el segundo, espero. ¿Verdad? Si me llega a arrojar error, lo vuelvo a intentar, que puede pasar. Vuelvo de nuevo. Ah, o le puedo dar, ahí sí le puedo dar encima. Ok, para que conecte, perdón, es mucho más rápido. Y si lo quiero desconectar, lo hago como lo expliqué al principio. Uno primero, espero, y el otro después. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dale like, suscríbete y muchísimas gracias por vernos.